con discutir. Entonces, vamos a encontrar la región atrapada entre secante de X, que es la que está en rojo, entre Y igual a 1, pero tenemos que ver esa, cómo se ve. ¿Es una línea vertical u horizontal? ¿Quién me puede ayudar a dibujarla? ¿Quién me dice? ¿Y igual a 1 cómo es? A ver, Axel. ¿Y igual a 1? Porque tenemos otras dos, ¿eh? Tenemos x igual a menos 1 y x igual a más 1. Entonces, ¿cómo va a ser y igual a 1? ¿Sí me escuchan o le está hablando a la pared? Chamacos, háganme caso. 1, 2, 3, llamando a mis alumnos. 1, 2, 3, Alan, Axel, Enrique, Humberto, José Luis, Miguel. Bueno, bueno, ¿se escucha? Bueno, yo no los escucho, puede ser que ese sea un problema de la mía persona. José, dijiste algo y no te escuché, puede ser que eso esté pasando. Ok, José, y igual a 1 es horizontal, excelente. Es una función, acuérdense, cuando y está despejada, es una función. Y y igual a 1 es horizontal, efectivamente, la voy a marcar aquí con ese como azul, como agua. Entonces va a ser esta función, esta. Esa es y igual a 1. Ya ni le voy a poner, bueno, vamos a poner aquí y igual a 1. Luego, tenemos las otras dos que les dije, vamos a ponerlas con más colores, por eso aquí tenemos una paleta de colores gigantesca. X, oh, ¿qué te pasa? X igual a menos 1. Si no es Chana, es Juana. X igual a menos 1 va a ser como si Y fue, Y igual a 1 fue horizontal, X igual a menos 1 es como vertical, ¿verdad, Axel? Y esa va a estar como por aquí. Voy a exagerar un poco en mi dibujo. La voy a poner acá. ¿Sale? Aunque no está ahí realmente, porque menos pi es menos 3.14. Entonces, obviamente, en donde la puse no es menos 1. Pero bueno, la voy a poner ahí y hoy te les voy a enseñar por qué. Y me falta la otra, que la voy a dejar del mismo color. X igual a 1. También es vertical, ¿verdad? Y volviendo a hacer la misma exageración o imprecisión en mi dibujo, va a estar acá. ¿Sale? Entonces, esa parte del dibujo, es decir, esto, lo voy a ampliar. Voy a hacer un zoom. Y lo voy a intentar hacer un poquito menos feo. Voy a intentarlo, ¿eh? No les garantizo ningún resultado satisfactorio. Pero haré el intento. Guante de dibujo. Hay taxas. Aunque supuestamente son lo mejor para mí. Sirven para pura, ya saben qué, pero bueno. Cuando pongo mi mano encima, no detectan que es mi mano y creen que quiero mover la, pues la, lo que le llaman el lienzo. Pero bueno. Entonces, vamos a dibujar otra vez secante. Vamos a hacerla un poco más ancha, así. Casi parabólica, ¿no? De hecho, es un paraboloide, ¿no? Tiene forma de paraboloide.
vamos a dibujar, perdón, y igual a 1, que es así, es aquí, exactamente aquí. Y vamos a dibujar en rosa el menos 1, pero que es toda esta, así, esa cruza así, y así. Aquí las dibujé nada más a donde yo quise, pero realmente es todo esto. Entonces, aún con ese dibujo que dice grandote, vamos a decirlo así, la pregunta que yo les hago, de hecho, espérenme, quítate, la secante la debe haber hecho no tan acostada, más bien la debe haber hecho como más vertical. Vamos a hacerla así. Así, ok. Más o menos, ¿no? Y x igual a menos 1, como por aquí. Pues todo va a salir igual de piñatas. A ver. Se los pongo en una graficadora, porque bueno. Los dibujos no es el mejor del universo, como bien se han dado cuenta. Bueno, más o menos ahí. X igual a menos 1, x igual a 1, y igual a 1, y obviamente la roja es un tramo de secante de x. Los demás tramos no nos interesan porque por ahí no va a pasar x igual a menos 1, y x igual a 1. Entonces, por eso es que esos no los tomamos en cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el área atrapada? El área que está siendo rodeada por la función secante, la roja, la azul agua y las rositas. Yo lo que espero es que ustedes me digan, profe, lo que está atrapado por las 4 no es esto, porque ahí no está atrapado por la función secante. ¿Sale? Obviamente tampoco esto, lo mismo. Esto pues tampoco, porque ahí no juega la azul. Lo que está atrapado es este pequeño pedacito que está aquí y este que está acá. ¿Sale? Esa es la región atrapada por las 4 curvas. Esas manchitas negras que acabo de poner ahí. Entonces, eso es posiblemente, lo más complicado. Lo de las más partes más complicadas, vamos a decirles así. Después, en el mismo problema nos dice, lo van a girar en el eje X. Entonces se le pone ese simbolito como de giro en el eje X. Si no les digo en qué eje gira, el problema no se puede hacer. Porque si no gira, pues no se hace un sólido. ¿Sale? Un sólido de revolución, aclaro. Vimos algunos problemas en donde lo que se hacía era poner muchas figuras, una junta a otra, como por ejemplo muchos cuadrados juntos, o muchos rombos, o muchos triángulos, etc. Bueno, esos no son de revolución porque ahí no giran, pero en este caso sí va a girar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Bueno, la verdad es que el dibujo no ayuda mucho. Lo debo reconocer. Entonces, con la magia de la goma mágica, vamos a hacer, quítate, vamos a poner nuestra línea secante
¿Cómo quedaba? Espérense. Ajá. Nuestras líneas rosas. Las líneas rosas ya sé que las vamos a hacer, las vamos a poner más hacia la derecha, aunque realmente esa no es su posición en el eje X, correctamente hablando. Vamos a ponerlas aquí y acá, para que se vea un poquito más clara esta de aquí y un poquito más clara esta de en negro. Cuando ustedes giran esto de aquí, que tiene una forma cuasi triangular, pero no es triangular, ¿eh? Porque la parte de arriba es curva, miren. Porque la secante es curva. Lo que ustedes van a obtener, y lo que yo les recomiendo de hecho que hagan, es que más o menos hagan el esfuerzo de utilizar al eje de giro, en este caso fue el eje X, intenten hacer como un espejo. No tiene que ser muy preciso, muy medio burdo. Y la región va a ser esta. Hecho eso, van a, oh, que la guayaba, van ustedes a dibujar aquí un círculo de las partes internas y van a dibujar otro círculo de la parte externa. Entonces aquí está el de afuera y aquí está el de adentro. Si quieren lo pueden inclusive rellenar un poco, si quieren, ¿eh? Se dan cuenta, lo que les queda es una dona o una arandela o ¿cómo se llama en español? ¿Cómo se dice en español mexicano arandela? Creo que es esta cosa que se le pone a los tornillos para que agarren como mejor, creo que se le dice arandelas, pero bueno, ahorita no me acuerdo. Pero eso es una dona o un anillo. Entonces, que es un círculo con un hoyo en medio. Y ahí se ve claramente que es un círculo con un hoyo en medio. Entonces, cuando tienen eso, ya la hicieron, porque ya tienen un sólido de revolución que se puede utilizar el método de el método de las arandelas. Ahora aquí, pues sí, pues hay que usarlo. Y pues ya nada más. La fórmula es bien sencilla. La fórmula es área de afuera menos área de adentro de X, de izquierda a derecha. Pero observen que las áreas son círculos. Entonces eso hace todavía más sencillo el cálculo. Si lo que yo necesito saber es, para el área de un círculo, pues pi, ya me lo sé. No me necesito conocer el radio y elevarlo al cuadrado. Entonces, lo que yo tengo que darme cuenta es en este dibujo que tengo acá arriba, que todavía lo puedo usar, aquí se ve muy claro, me quedó mejor, curiosamente, en esta región negra, que es la que yo giro para generar mi famosa arandela, que ahorita la borro, la de afuera, que es esta, tiene su radio. No es, acuérdense que no va a ser igual que yo ponga, escoja esta, o escoja esta, o escoja esta.
tamaño de la arandela o dona va a ir modificándose. O sea, a veces va a ser más grande, a veces va a ser más chica, porque está determinado por esta curva. Sí, el radio lo da esta curva. Entonces, si ustedes pueden visualizar para este dibujo, visualizar eso, se van a dar cuenta de que pi, de que área out es pi por f out de x al cuadrado, que también le llaman R mayúscula de x. Sí, el radio grande. Menos pi f in de x al cuadrado, que también le llaman R minúscula, el R chico. Integral de x de izquierda a derecha. Entonces, ¿cuál es el radio de afuera? El grande. Pues es la secante de x. Ah, entonces pi por secante de x al cuadrado menos pi. ¿Cuál es el radio de adentro? Ahí sí fíjense en lo siguiente. Este, otro color. Este verde chistoso. Este puede ser que lo escojan aquí, 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 aquí o aquí. Y siempre es el mismo tamaño de hueco. ¿Por qué? Porque el hueco, el hoyo de la dona, está dado por una línea horizontal que es esta. Entonces, pues, la función es 1, ¿no? Entonces es 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, perdón. Entonces, integro esto de izquierda a derecha. ¿Cuál es la izquierda? Pues, ¿en dónde empieza mi región encerrada? En menos 1. ¿En dónde termina? Vamos a poner en rosa. En 1. Ese es el volumen que me están pidiendo. Quítate de foto fea. Entonces, esa es la fórmula con la que ustedes van a sacar el volumen. Pero, bueno, ya es directo porque pi es pi. Integral y secante cuadrada, ¿cuál es? Es un formulazo. Tangente, exacto. Integral de 1 al cuadrado es 1, entonces pues es integral de pi. Entonces sale la pi y me queda integral de x, de integral de 1 de x, ¿cuál es? ¿Alguien de ustedes puede decir algo, aunque sea buenos días, para ver si mi micrófono está funcionando? Porque yo siento que no funciona. Estoy en un silencio. La integral de x es x cuadrada sobre 2, ¿no? Ah, pero aquí no tienes... Aquí te quedaría... Gracias. Aquí te quedaría integral así. Porque el pi está afuera. Entonces, ¿esa integral cuál es? X. Exacto. Bueno, mi micrófono sí funciona. Gracias. Les agradezco infinitamente. Entonces, lo único que queda por hacer aquí es que esa fórmula de volumen, así esa integral que pues, es de chocolate, es que la modifiquen porque este volumen, este sólido de revolución que se genera, es simétrico, es decir, es igual del lado izquierdo del eje Y
que del lado derecho. Entonces, van a modificar la integral para que sea de 0 a 1 y van a multiplicar por 2. ¿Sale? Y ya. Y ya copian todo este choro. El corchete verde lo ponen aquí. Y ya la hacen y ya les da el resultado. Ya. ¿Alguna duda de esto? Silencio sepulcral significa que no hay dudas. ¿Quieren que hagamos otro de esa tarea o quieren que hagamos otra cosa? Ustedes dirán, hablen ahora o callen para siempre, que el examen es el lunes. Porque sale mi carota ahí. Bueno, ni mi carota porque es mi imagen de Zoom. ¿Alguna otra duda, estimados y queridos alumnitos? Sale mi cara. Bueno, está bien. Si no tienen dudas, no se preocupen. Recuerden que el viernes tenemos la sesión de asesoría especial previa al examen. ¿Ok? Entonces yo los encomio e invito a que sigan revisando sus tareas para el día del examen, que es el lunes. ¿Ok? En YouTube está lleno de videos, bueno, de los que yo hice, hay más, obviamente, pero de los que yo hice, que tienen problemas resueltos. Revísenlos. En los que dicen repaso de primer parcial, segundo parcial y eso, ahí vienen chorros de problemas resueltos de diferentes temas. Algo que antes de que se me pase, sí quiero que platiquemos, es lo siguiente, nada más, espérenme porque no me lo sé de memoria. ¿Qué es lo que se supone que viene en este examen, ¿no? Bueno, a ver, es un hecho que el método de la U. Método de sustitución de la U, ese jamás lo van a dejar de usar. Sí, ya. ¿Ok? Acuérdense que viene el método de identidades trigonométricas y el método de sustitución trigonométrica. Este es el de seno, coseno. Secante, tangente, y este es el de triangulito. También es el de fracciones parciales, que es el de A entre ¿qué? X menos 1 más B entre X más 2 más X más D entre X cuadrada más 1, etcétera. Y después se acaban los métodos y vienen las aplicaciones, que es área y volúmenes. En método que, es que en inglés
Los términos ya no me agradan mucho porque el término disco, que ya ni se usan, pero bueno, el término disco se refiere como una moneda, ¿no? Mientras que el método de washers se refiere más bien a una dona. Hace un disco con un hueco en medio. Entonces, esos son los temas que vienen, ¿ok? La verdad es que el segundo parcial, pues viene, aunque usted no lo crea, viene tranquilo, porque lo pesadón ya viene para el tercer parcial. Sí, para el global, hacia aquí, pues está, aunque usted no lo crea, viene pues, de sentón. Porque falta otro método de volúmenes que no viene en el examen, no viene, que es el de los cascarones cilíndricos. Ese no viene. Si ni siquiera está abierto, porque no viene. Entonces, eso es realmente lo que va a venir. Y este, acuérdense que es de primer parcial, el de sustitución, pero ese se utiliza pues, todo el tiempo, ¿no? Pues imagínense que va a venir 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 problemas aproximadamente lo que va a haber. Ya les expliqué que no va a venir ningún problema agresivo, ni violento, ni con ganas de pasarse a formar a nadie. Pero pues sí tienen que entender los problemas de nivel básico y medio, ¿no? Y los de nivel difícil, pues, poderlos hacer. Yo sé que les va a tomar tiempo por un problema de esos, pero esos no vienen en el examen porque pues, ese no es el chiste. Pero si pueden resolver uno difícil, yo espero que uno de dificultad media, pues, lo puedan sacar en el examen sin ningún problema. Y eso es lo que viene en el examen. Y ya. Es todo. Porque, pues, es lo que está abierto en Classroom, ¿no? Volúmenes. Solos de revolución, ajá. Área, fracciones parciales, integración por sustitución trigonométrica, integración por identidades, y ya se acabó, sí, no ha habido otra cosa. Entonces, pues es lo que viene. Entonces, les decía, salvo que tengan alguna otra inquietud, algún comentario o algo, yo les comentaría, bueno, yo los invitaría a que, pues, mejor se vayan a seguir leyendo y nos vemos el viernes a las 11, si mal no recuerdo, fue la hora que acordamos. Al igual que hoy, grabaré la sesión para que ustedes el fin de semana la puedan, revisar. ¿Ok?